Y una mujer fue víctima de violencia, Mateo, en Capiatá. Entiendo que tras una ronda de tragos, el hombre violentó a la mujer de forma grave. Así es, Santi. Estamos hablando de una mujer de 52 años de edad. Ella es pobladora de la compañía Toledo Cañada de Capiatá. Compartía ayer en horas de la madrugada en compañía de su pareja en su vivienda, momento en que se produce aparentemente una discusión y posteriormente una pelea que termina con ella y graves heridas en la zona de la cabeza. Los vecinos, al escuchar los gritos y evidentemente lo que generó esta pelea, llaman a la policía. Los agentes llegan al lugar y finalmente detienen al hombre. Lo que decía al respecto el oficial Primo Montiel. Mencionaron que no pasó nada, ¿verdad? Pero no así, la señora tenía rastro de violencia. Estaba con el rostro totalmente, totalmente ensangrentado. Y personas ajenas a ellas mencionaron que sí, fue la señora, en este caso, fue víctima de violencia por parte de su pareja. Pues procedimos a la aprehensión, de inmediato procedimos a la aprehensión, comunicamos al Ministerio Público, por más que no, la víctima, la supuesta víctima, no quiso realizar la denuncia.